Conductores, operadores, motocicletas. ¿Qué se hizo? ¿Operan ahora moto? Espero encontrar siquiera uno para poder llevar allá la obra, pues caramba, ya para que se avance. Y no viene nadie, caramba. ¿Ya? Ahora vamos a buscar por acá. De repente se puede encontrar a alguien. Claro, pues. Hubiera escuchado, buenas tardes, papá. Alguien su casa, aunque voy a escuchar. No, más allá, Serranito, más allá. ¿Ah? ¿Qué estás buscando? Dice este peón para obra. Así es, estoy buscando peones. No, estás con la persona indicada. ¿Ah? No, estoy buscando hombres, no mujeres. Hombres. Sí, hombres que tengan fuerza, que puedan trabajar, doblar fierros, cargar cemento, bloqueta, ladrillo. Para eso quiero. ¿Usted qué va a poder hacer eso? ¿Qué vas a poder cargar tú? No. Papá, mamá, voy a buscar otro peón, estoy buscando hombres. Es que yo también sé doblar fierro, encofrar. ¿Quieres meter roto martelo? No, creo que sepas. No, vaya, no me voy a... Yo he sido que se llama obrera en mi pueblo. He hecho presta carretera, he hecho papel. ¿Ah? No, acá vamos a levantar una casa de 6 pisos. Yo también hago hacer edificio. ¿Edificio? Sí, hago papel. ¿Dónde vamos a conversar, papi? Vamos a ir a conversar acá, recibí en un restaurante. Y ya, vamos a conversar un rato en él. Natalita, ojalá. Ya, vamos. Has dicho que tienes experiencia en doblar los fierros. Sí, hoy día papá. Quiero que trabajes así con esas ganas que me has dicho. ¿Está bien o no? Sí, papi, normal. Yo voy a trabajar en construcción, papá. Sí, yo la quiero hacer ese trabajo bien. Yo doblo fierro. ¿Ah? También puedo latear. Ya tienes experiencia. Piedras también traslado, papá. Ah, ya tienes experiencia. Sí, papi, no te la vas a arrepentir de mí. ¿Y tienes experiencia en hacer hueco? ¿Ah? Hueco también, ocuta ya robane, are zapata pa. Ajá. Vamos a trabajar duro. Yes. Hoy día vamos a abrir huecos. ¿Ah? ¿Vamos a abrir hueco? Así es. Y mata a mi rima chanqui, ¿cómo me vas a abrir mi hueco? Y después lo vamos a volver a tapar. ¿Cómo vas a tapar, y macho? Sí, que yo, con cocho, y macho. Macho, ese hueco, no. El hueco que vamos a hacer para las zapatas. Ah. Claro, pues serranita, caramba, es una broma que te hago y ya te molesta, serrana, caramba. Yo me estuve asustando, pi, de repente me estás haciendo cosas raras, malas. Bueno, cholita, ya vamos, ahora sí, cholita, vámonos. Si quieres saber de dónde vengo yo, si quieres saber de dónde vengo yo. Está bien, cholita, así como te digo, ven, cholita, caramba, ya estamos cerca ya al trabajo. Cerca, Nacho Casan. Ya estamos cerca, ven, cholita, caramba, este es mi querido barrio que tengo. Ya. Ya estamos cerca ya a la obra. ¿Esto barrio, papi? Así es, mi barrio, ven. ¿Y mata chay barrio y quiere? Ah. El barrio es donde que acá vivimos mucha gente, años. Ah. Así es. ¿Es la obra? Ahí está, cholita, hemos llegado a la obra. ¿Es la obra? Esta es la obra, ven, cholita, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Sí, está bien, papi, yo lo voy a hacer, tu caseta. ¿Usted lo va a hacer? ¿De cuántos pisos quiere? Por acá lo vamos a hacer, esta casita, de 10 pisos. ¿10 pisos? 10 pisos, o sea, vamos a hacer un rascacielo. ¿Rascacielo? Así es. Yo lo voy a hacer. ¿Qué también? Nunca, pueblo, en mi pueblo. ¿En tu pueblo? Hago hasta de 70 pesos. ¡Wow! ¿De 70 pisos? Pero eso no hice rascacielo. ¿Sí, no? Rasca suelo, así por partes estos pilagos. Graciosa eres, cholita, caramba. Solamente acá vamos a hacer de 10 pisos. Ya, yo lo voy a hacer, papá. Ya, cholita, bueno, entramos a la hora, te voy a dar tus herramientas. Ya, papá. Venga, sígame. Amarillo. ¿Para qué es esto? ¿Capatas? Esto para que te proteja de las piedras que pueda caer a tu cabeza. ¿Y esto? Eso también, pues. A mí me gusta. A ver, ¿cuál es esto? Me hace, a ver, mírame. No te da nada. Esto rojito, creo, rojito, para que combine tu ropa. ¡Bocacho! Ahí está. A ver. Ahora sí. Ahí está. ¡Ay, está chola, caramba! Esto qué bacán, ¿eh? A ver, ¿qué tal está? ¡Ay, está bien, cholita! ¡No duele, papi! ¡No duele, chola, no duele! Sí, te vas a hacer mi capataz. Ahí está, cholita, ¿está bien o no? Yo voy a ser tu trabajador. Mi obrera. Y esto es para tu cotija, ¿no es cierto? No estés lapeando fuerte. Si piedra, por ejemplo, cae, no duele. A ver. Claro.
Sí, mire, dejo ahí. Chola, no me estés golpeando, duele, duele. ¿Ya? Se ha plantado, se ha plantado. Seas baboso, pero tienes que sacar para adelante. A ver, no duele. No duele. ¿Saben? Sí, no duele, chola. Oh, concha. Ya, estos son los huecos que vamos a tapar. ¿Cómo, cona? Ahí está esto, los cementos que te estoy entregando. Ya, papi. Ya, cholita, nos vemos. Voy a ir a traer el almuerzo. ¿Almuerzo, chapa, monke? El almuerzo. Ya, papi, gracias. Más que todo usted. Lo dejo de confianza a la obra. Y me lo enseña pues acá la cholita, caramba. Dice que sabe doblar fierro, sabe tapar huecos. Me lo enseña pues, amigo, ya, un favor. Ya, amigo, lo voy a dejar encargado. Voy a ir a traer un poco de almuerzo para que almuercen hoy día. Ya, nos vemos hasta tarde. Ya, chueño hueco 3. Ya, listo, nos vemos. ¿Cómo voy a hacer despidos ahora? Porque esto me he comprometido yo con ese señor. Cona, y mata robas a Cona. 10 pesos ha hecho. ¡Wow! Que me la haga ya la he echado hueco. Ahora, ¿cómo voy a medir? Ya están metidos, ya listo. ¡Acá! ¡Chao! Y mata a caer, trompocho. Oye, chorita, ya, dale las piedras. Allá se hueco, le damos también. ¡Apa más hecho! ¡Y te rometan! ¡Sayán! ¡Ábrese! ¡Ya! ¡Piedra grande! ¡Traes piedra grande! ¡Maestro! ¡Hato rometa! ¡Apa manque! ¡Hatunta! ¡Apa más hecho! ¡Y apa más ya de huevo! Más grande, mira, esto no pasa nada, mira. Pero guarme acá con él. Más grande, rápido. Echarme acá un coche, ¿eh? A ver esto. Materia para hacerlo despertar.